Muy en claro. Yo he visto, a no ser que me equivoque, pero pienso que muchas ocasiones la gente, las personas quieren politizar el asunto y no se vale. No se vale que por decir, es que como este señor es de Jalpilla y en Jalpilla son priistas de corazón, entonces no le vamos a hacer caso porque nosotros somos panistas. Y yo pienso que nosotros no estamos aquí por ningún color, ni por ningún partido. Nosotros estamos nomás por la razón que todos necesitamos, la razón de progresar sin importarnos el color del partido que esté trabajando en el momento. Y muchas de las cosas, de las veces yo veo que la gente, las personas que están ahí arriba, nos hacen menos por el hecho de que en ese pueblo la gente tiene que hacer otro partido. Eso es lo que a mí, al menos que mi intuición se equivoque. Pero gracias. Bueno, me parece muy, muy interesante y enriquecedor, la verdad, toda la visión y las críticas, ¿no? Porque finalmente estamos aquí para cambiar y trabajar mejor. Creo que sí hemos trabajado juntos, hemos hecho obra en la comunidad, hemos trabajado con las mujeres allá, se hizo una panadería, se ha capacitado a las mujeres específicamente en esa comunidad, y ahí, y tú lo sabes porque lo hemos trabajado aquí en Texas y en la comunidad, no era una cuestión política ni de colores, sino de apoyo a los migrantes. Nos vimos acá, trabajamos acá y estuvimos ahí en Jalpilla en varias ocasiones, yo y mi gente del equipo. Creo que la idea es seguir continuando así, creo que nos va a ayudar mucho tu reunión con el señor Bárcenas para ver proyectos específicos y seguir echándole ganas, por supuesto, con todas las ganas para ver de qué manera podemos seguir apoyando a Jalpilla. Claro que sí, yo le quiero dar muchísimas gracias a la licenciada Rosana Guerra, porque sí es cierto, y qué bueno que menciona ella que ahí en el pueblo de nosotros, en la tía, se llevó a cabo eso y pues ella en particular nos ha ayudado mucho ahí a todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Pero como dije desde un principio, cada quien habla de la feria según le va. Entonces, como hay cosas buenas y todo relativo en la vida, siempre habrá cosas también no muy buenas. Hay que ser realistas. Entonces, el caso es de que hay personas, ella, por decir ella, nos ha quedado muy bien, en particular, hay cosas muy buenas para nosotros, pero hay personas que sí nos han hecho quedar mal, y a eso es.